Yo muy contenta de participar en esta iniciativa de comprender el derecho que celebro. Eh, el mundo ha cambiado, la sociedad viene cambiando con el mundo y sin duda la enseñanza y en especial la universitaria no puede estar ajena a estos cambios tan innovadores. Y utilizar las nuevas técnicas de la información y la comunicación es una forma de potenciar la enseñanza, estrechar vínculos acortar distancias entre docentes y estudiantes. En esencia se trata de utilizar todos estos eh, nuevos métodos y estas tecnologías que tenemos al alcance de la mano para llegar de manera más moderna, eh, más amena, crear un ámbito de, de vinculación reflexiva, creativa, crítica. Eh, y este, esta iniciativa... Eh, es lo que impulsa y propone y estoy muy feliz de, de formar parte. Eh, desde ya, eh, además con mi agradecimiento para poder darles esta que va a ser una charla breve, introductoria y general sobre el derecho al ambiente y el derecho ambiental. Eh, con la idea de que quienes la compartan... Y se queden con las ganas de saber algo más, eh, tomen alguno de los cursos de Derecho Ambiental Profundizado que se dictan en, en, en la carrera de Derecho en la Universidad Abierta Interamericana. Y por qué no, quizás dejar sentadas las bases para nuevas charlas. Eh, va a ser algo muy breve, una simple recorrida, y comencemos por lo primero: comencemos por los recursos naturales que son esos bienes que están en la naturaleza y que el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades. Estamos hablando del aire, del agua, del suelo, el subsuelo, la flora, la fauna, eh, los escenarios, el patrimonio cultural, la energía. Y eh, en una primera y rápida mirada eh, pensaríamos que solamente son agotables o no renovables los recursos del subsuelo. Y ese es un criterio que a medida que fueron pasando los años y el hombre fue evolucionando, nos dimos cuenta que no es correcto. La naturaleza no es infinita, eh, tiene cierta finitud y por lo tanto esos recursos naturales que nosotros o que el hombre aprovechaba desmedidamente eh, tienen un, un corte, tienen un límite. Y si nosotros queremos poder disfrutarlos hoy, pero al mismo tiempo, Dejar esos recursos naturales para disfrute de las generaciones futuras, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que poner ciertos límites y fundamentalmente ser racionales. Eh, la naturaleza y el hombre han convivido desde las primeras épocas, pero eh, esa convivencia, ese equilibrio, fue modificándose. Al principio, el hombre solo necesitaba los recursos naturales y era suficiente para vivir. Fue pasando el tiempo, el hombre fue desarrollándose y empezó a transformar los recursos naturales para obtener bienes culturales. Y de la transformación de esos recursos naturales en bienes culturales se generan todo tipo de residuos. Y ahí ya empezamos a pensar en algo diferente, que es el concepto eh, integral y moderno del ambiente. El ambiente es mucho más. El ambiente es un sistema complejo, integral, eh, que está compuesto por distintos elementos. Y estos elementos que lo componen, los recursos naturales, el hombre transformándolos, los recursos eh, o los bienes culturales que se obtienen, los residuos generados, todos estos elementos conviven, se interrelacionan y se condicionan entre sí. Porque. Hay cosas que son naturalmente equilibradas y hay cosas que inevitable y naturalmente se desequilibran. Ese es el concepto de ambiente, un entorno, un medio. Eh, quiero aquí eh, ser reflexiva en este sentido. Eh, decir medio ambiente es algo muy popularizado, muy común. No es correcto. Eh, medio ambiente es un pleonasmo, es utilizar dos palabras para un único concepto. Y esto tiene que ver con las traducciones eh, de tanto conceptos como normas, como tratados. Y al momento de traducir la palabra ambiente del inglés, eh, se habló del entorno, se habló del medio, se habló del ambiente, y alguien incorrectamente unió dos palabras. Que en este caso son sinónimos, medio y ambiente. Con lo cual, tratemos de hablar de ambiente, porque como medio tiene otra acepción, sería antipático hablar de la mitad del ambiente. Bueno, hecha esta aclaración eh, y asumiendo que está tan popularizado hablar del medio ambiente, lo acepto. Eh, Creo que no es correcto, pero obviamente no es de ninguna manera una mala palabra. Pero tratemos de hablar del ambiente. Eh, y en el ambiente también tenemos que considerar en estas interrelaciones variables eh, muy relacionadas con el hombre. Las variables sociales, las religiosas, las económicas, eh, las políticas. Eh, se trata de armonizar y equilibrar. El hombre en medio de la naturaleza. Pero también quiero advertirles, yo soy ambientalista, pero no soy fundamentalista. Y tengo una visión antropocéntrica de la cuestión porque entiendo que eh, el elemento fundamental de la naturaleza es el hombre. Y es en el hombre que tenemos que pensar cuando pensamos en el equilibrio del ambiente. Y en este sentido del hombre y de lo que viene, un concepto fundamental como es el del desarrollo sostenible. Es aquel desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y aquí ya podemos ir conceptualizando uno de los primeros temas que nombré y es el derecho al ambiente. Sin duda es un derecho fundamental. Es un derecho humano, es un derecho por el que todos tenemos que trabajar, ponernos de acuerdo y fortalecer. Ahora bien, inevitablemente en esta interacción permanente del hombre con otro hombre, viviendo en sociedad, realizando distintos tipos de actividades, muchas de esas actividades, sin llegar al extremo de ser contaminantes, son actividades que influyen sobre el ambiente e indirectamente luego van a volver a influir sobre el hombre. Y eh, todas esas actividades, como también la necesidad de hacer un uso racional de los recursos naturales, nos lleva al concepto de derecho ambiental. El derecho ambiental es un conjunto de normas que tiende a regular el uso racional de los recursos naturales, las actividades que el hombre lleva a cabo para transformar los naturales en culturales, como así también todas estas otras actividades humanas que pueden generar consecuencias y efectos sobre el ambiente e indirectamente nuevamente sobre el hombre. Eh, una disciplina moderna como el derecho ambiental debe basarse en una estructura triple. Esa estructura triple apunta a. Tener objetivos claros, establecer principios fundamentales sobre los cuales eh, pararse para lograr los objetivos y al mismo tiempo eh, proponer herramientas o instrumentos que permitan lograr esos objetivos. Y eso es en sí eh, la disciplina moderna del derecho ambiental. Eh, los principios ambientales son principios rectores y hay principios ambientales internacionales, eh, porque hay problemas ambientales locales, sectoriales, regionales y problemas ambientales globales. Y esto tiene mucho que ver con cómo ha sido la evolución del derecho ambiental en el mundo, pero yo solo me voy a referir a la evolución del derecho ambiental en Argentina. En nuestro país podemos diferenciar eh, cuatro etapas en la evolución del derecho ambiental y que más o menos podemos ubicar en el tiempo. Una primera etapa que yo suelo denominar de regulación estática de los recursos naturales, que nos remonta a fines del siglo XIX, allí cuando sobre 1886 se dicta el Código de Minería, se sanciona alguna norma específica que prohíbe arrojar efluentes industriales a los ríos de la República y efluentes cloacales. Eh, todo el principio del siglo XX empiezan a dictarse normas específicas de uso de determinados recursos naturales. Y como dije que vamos avanzando rápido, vamos a llegar casi al último cuarto del siglo XX, alrededor de 1970 cuando el mundo empieza a cambiar eh, y empieza a pensar que no es solo cuestión de proteger la naturaleza, sino que hay algo más. Y ese algo más es el ambiente que compartimos todos. Ahí ya entramos en una segunda etapa de la evolución del derecho ambiental en la Argentina, que es la del tratamiento dinámico del ambiente. Eh, comienza claramente a partir de 1972, cuando... Eh, las Naciones Unidas convocan a la primera reunión mundial por el ambiente humano en Estocolmo. Se fortalece y se formaliza en 1992 en Río de Janeiro con la declaración de Río de Janeiro. Y a nivel interno, nuestro país, además de formar parte, negociar y luego ratificar los tratados internacionales ambientales que se fueron dictando en distintas materias específicas, en Argentina las primeras en reaccionar son las provincias. Las provincias comienzan a modificar sus constituciones, a incluir un capítulo o un artículo relacionado con el ambiente y comienzan también a dictar normas. Normas generales de ambiente o normas ya más específicas sobre uno de los instrumentos de la política ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental. Aquí estamos hablando de 1980-1990. Un hito fundamental eh, en la consideración de la cuestión ambiental a nivel federal es el Pacto Federal Ambiental, que se firma en el año 1993. Lo firman los gobernadores de todas las provincias, el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, recuerden ustedes que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser ciudad autónoma recién en el año 94, eh, el presidente de la Nación y la entonces secretaria de, de Ambiente. Es el paso fundamental para lo que va a venir en el año 1994, tercera etapa de la evolución del derecho ambiental en la Argentina reforma de la Constitución Nacional y constitucionalización de la protección del ambiente. La inclusión del artículo 41 en la Constitución Nacional formaliza definitivamente la protección del ambiente. Es un artículo muy completo, claro que alguna que otra palabra generó alguna confusión en un primer momento, pero hoy, a 20 años de la reforma de la Constitución, todos sabemos qué dijeron los constituyentes y qué es lo que nosotros debemos cumplir porque así nos indica nuestra norma fundamental. Todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado que permita desarrollarnos y satisfacer nuestras necesidades hoy sin comprometer las, de las necesidades de las generaciones futuras. Esto es desarrollo sostenible. Tenemos ese derecho y tenemos el correlativo deber de proteger el ambiente. Puntualmente el artículo 41 dice que quien genera daño tiene la obligación de recomponer. Fundamental también en el artículo 41 se establece que las autoridades tienen la obligación de proveer a la protección del ambiente, al uso racional de los recursos naturales, y dos cuestiones que para mí son fundamentales, dos principios que quedan incluidos en este artículo 41, que son el principio o el derecho a la información y a la educación ambiental, pilares de cualquier sociedad y definitivamente de nuestro derecho. Eh, otra cosa muy importante del artículo 41, se establece un deslinde de competencia en lo que es la regulación o el dictado de normas para la protección ambiental a través de la fórmula de normas de presupuestos mínimos. Esto significa, la nación dicta normas que son obligatorias como piso mínimo para todo el país. Las provincias, que están obligadas a cumplir esas normas, no tienen techo en esa protección. Pueden ser muchísimo más estrictas. Como último párrafo, eh, en el artículo 41 de la Constitución queda definitivamente prohibido el ingreso al territorio nacional de residuos, sea actual o potencialmente peligrosos, y de residuos radiactivos. Entonces, en 1994 se sientan las bases para un derecho, yo diría, diferente, muy moderno a través del dictado de normas de presupuestos mínimos obligatorias y generales para el país. Esto fue en el año 1994. Les dije que es la tercera etapa en la evolución del derecho ambiental en la Argentina. Y vamos a pasar rápidamente a la cuarta etapa, eh, que la tenemos que diferenciar porque desde la reforma de la Constitución a esta cuarta etapa pasan ocho años. En el año 94 se reforma la Constitución y recién en el año 2002, ocho años después, se dicta la primer norma de presupuestos mínimos. A la fecha, eh, y esta es la etapa en la que estamos, en la de eh, elaboración de normas de presupuestos mínimos, sanción de normas de presupuestos mínimos, se han dictado 10 leyes de presupuestos mínimos. En materia de residuos industriales y residuos domiciliarios, en materia de bosques nativos, de protección de glaciares, de eh, actividades de quema, de incendios forestales, de gestión y eliminación de bifenilos policlorados, y la dejé por el final, es la que eh, más me gusta y más recuerdo, eh, e insisto porque es una ley que todos debemos leer. La ley de información pública ambiental. Eh, y no es cierto, no es la, 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 la que dejé para el final, porque para el final dejé una ley eh, sobre la que voy a hablar un poquito. Porque si tuviera que referirme a cada una de las leyes que acabo de nombrar, nos demoraríamos mucho y lo dejo para próximas charlas. Eh, la ley de presupuestos mínimos más importante, sancionada a la fecha, y la más importante de todas las que puedan llegar a sancionarse, es la Ley 25.675, la Ley General de Ambiente. Es una ley que establece primero con claridad qué es un presupuesto mínimo, define y da contenido a esa fórmula que trae el artículo 41. Es una ley que establece claros objetivos a lograr. Además, sienta principios fundamentales. Y como si esto fuera poco, provee de una serie de herramientas o instrumentos que son los necesarios para alcanzar esos objetivos cumpliendo esos principios. Hace unos minutos les dije que una disciplina moderna como la del derecho ambiental debe basarse en una estructura triple. Y es esta estructura triple la que nos trae con claridad la ley 25675. Eh, además, esta ley define daño ambiental y le da contenido a una parte del artículo 41 de la Constitución, que ya se los mencioné y les recuerdo, que dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, y ahora agrego, porque tal cual dice la Constitución, según lo establezca la ley. ¿Cuál es la ley que establece qué es daño ambiental de incidencia colectiva? ¿Cómo debe recomponerse? ¿Qué debe hacerse si no puede recomponerse técnicamente? ¿Cómo se maneja la indemnización sustitutiva? Es justamente la ley 25675 que tiene un capítulo completo sobre daño ambiental de incidencia colectiva. Lo último que quiero destacar de esta ley, y ya estamos cerrando, es que eh, también con muchísima claridad define cuál es la justicia competente. Los tribunales competentes para entender una causa ambiental son los tribunales ordinarios locales, son los que están cerca del problema, cerca del conflicto, son los que pueden, y así lo están haciendo los jueces, dictar una cautelar para evitar que la contaminación, al decir de Frías, camine. Y además eh, les da ciertas facultades a los jueces, eh, porque en materia ambiental el rol de juez debe ser un rol absolutamente neutral y objetivo desde ya, pero mucho más participativo, un rol más de compromiso. Eh, solo para cerrar y como para dejar abierta esta charla para futuras charlas. Quiero que tengan en claro que el derecho ambiental en la Argentina existe, ha alcanzado un desarrollo, no es una moda, las modas pasan y esto es algo que ha venido hace tiempo y está para quedarse, es nuestro futuro. Como sé, también debo decirles que... Hay quizás demasiadas normas de vieja data conviviendo con las más modernas, normas que necesitamos eh, acomodar un poco, organizar, administrar mejor. Queda este desafío por delante, desafío que vale la pena enfrentar porque estamos hablando de algo tan fundamental como es el derecho a vivir en un ambiente sano, este derecho fundamental y humano que tenemos todos.